desacuerdos, busquemos el perdón, dejemos atrás los reproches, un abrazo sincero, un gesto de compasión, el perdón que nos une, sanando el corazón. Aprendamos a perdonar sin importar la situación. No importa el pasado ni las heridas del ayer, el perdón nos libera y nos hace renacer. Juntos podemos construir un mundo mejor, donde el perdón sea la fuerza que nos dé valor. Es la llave maestra para el fin de la guerra dentro de nosotros. El perdón nos acerca más a Dios y, por supuesto, a todos nuestros hermanos. Sin fronteras, el alivio verdadero del alma en su camino de redención.